Hola amigos, bienvenidos a un video más. Muchos me han estado criticando que por qué en mis conexiones de llave de paso yo coloco dos uniones universales. Y en este video les voy a responder de una manera práctica y sencilla de por qué siempre se debe colocar dos uniones universales y no solamente uno. A ver, se coloca dos uniones universales para que cuando esta válvula se malogre o se dañe, ya, o se robe, pase lo que pase, nosotros podemos desenroscar aquí y aquí, desenroscando, ya. Quitamos solamente esta parte y podemos cambiar esta llave y luego lo vamos a colocar en su mismo lugar, correcto. ¿Ya? Pero esa es la facilidad que nos da colocar estas dos uniones universales. Ahora, ¿qué pasa si solamente yo conecto una sola llave universal, ¿no? Ya, agarro, lo conecto. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? A ver. Toda esta parte de aquí que se ha abierto para colocar la tubería, todo esto se va a cerrar. Todo esto se va a cerrar, se va a tapar. Todo va a estar tapado. Lógicamente, las llaves universales no. Hasta acá no. Todo esto va a quedar en este cuadradito. Es una cajita que va a quedar libre para poder hacer el cambio. Entonces, pero todo esto, lo demás se va a tapar, correcto. Ya. Todo esto se tapa. Todo esto se tapa. Ya, todo esto se tapa. Solamente esto queda. Ahora, si nosotros solamente colocamos una unión universal, ya, sea aquí, de abajo. Al momento ya nosotros de quitamos esta unión universal, ¿no? Quitamos esta rosca. Ya. Solamente va a quedar así. Ahí va a quedar ya pegado. ¿En qué? Cuando nosotros vamos a ¿cómo nosotros vamos a quitar esta llave si solamente hemos desenroscado esta parte? Esta parte está libre. Pero aquí está roscado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a quitar esta válvula si aquí está roscado? Ahora me van a decir, no, pero tienes que desenroscarlo. Ya, pero para desenroscar hay una altura. Y aquí vemos, ¿ve? Esta es la altura para desenroscar. Tenemos que desenroscar todo esto. Ya, tenemos que desenroscar, ¿cierto? Pero si aquí está presionado... Si aquí está presionado, ¿cómo nosotros vamos a desenroscar esto? ¿Cómo vamos a desenroscar? ¿Cómo? Si aquí está presionado y de aquí para aquí todo está tapado ya, está tapado, ¿cierto? Y nosotros, ¿cómo vamos a desenroscar? ¿Para dónde nos va a dar si es que acá está tapado y acá está tapado? ¿Cómo? No vamos a poder desenroscar, ve. Ahí nomás va a dar, para acá o para acá. Porque acá está presionado, acá también la tubería está, y queremos desenroscar esto y no se va a poder desenroscar. Ve. Y ahí vamos a tener la dificultad de poder retirar esta válvula. ¿O qué opinan ustedes, muchachos? Yo lo veo de esta manera, ¿no? ¿Cómo sacar, cómo retirar esta llave si solamente coloco una sola unión universal? Ya sea abajo o sea arriba. ¿Cómo lo podemos quitar? A ver, ideas al comentario. ¿Cómo quitamos esta llave si solamente colocamos una unión universal? Para mí no se podría, porque está acá pegado y acá también. Y solamente haríamos esto acá nada más. Así es este juego.
Ni tampoco, solamente quitaríamos la... Ahora, si dijéramos que quitaríamos la unión universal para poder quitar la válvula, tampoco, pues, porque es también igualito, tiene una longitud de enrosque y no va a poder. Tampoco, solamente quitar todo el niple, tampoco. A ver, ¿cómo podríamos quitar? El otro sería meter más el niple al fondo, pero tampoco sería así. A ver, amigos, en sus comentarios, ¿cómo podríamos quitar esta válvula con un solo unión? Para mí, no creo. Ahora, ve. Ahora, no, viéndolo así, no veo alguna solución para poder quitar. Ahora, si utilizamos, digamos, lo que acabamos de decir, quitar esto, niple, vamos a malograr las roscas, todo, vamos a tener, generar más problemas. Por eso es que yo en mis conexiones siempre ya coloco, dos llaves universales, ¿no? Ahí es más fácil, ¿no? Desenroscamos aquí y desenroscamos aquí y mi llave sale, ¿ve? Evitamos problemas. Amigos, no lo vemos por el costo, ¿no? Que pueda repercutir en cada uno de nuestras instalaciones, ¿no? Sino lo vemos por la rapidez que vamos a poder quitar. Ya, ahorrarnos tiempo, estar picando, nos vamos por eso, ¿no? Es más rápido, ¿no? Colocar las dos uniones y quitar y cambiar la válvula y poner, se acabó. Pero si solamente le ponemos una sola unión, va creando dificultad. Veamos por ese lado, ¿no? Por la facilidad, por hacer las cosas más rápido, ¿no? No solamente... abaratar en costos, solamente lo ponemos solamente una unión universal y ya evitamos estar colocando otro con su niple, ¿no? Que es un costo, sí, pero a la larga para cambiar va a ser más dificultoso. Y amigos, por eso quería aclarar en este video que por qué yo coloco dos uniones universales en vez de solamente colocar uno solo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué coloco una llave de plástico? Porque este, al ser una llave de corte, solamente en emergencias, no tenemos por qué poner una llave de mayor costo o de metal, ¿no? Por eso que yo le pongo esta llave de paso de plástico, más económico, pero... solamente es en caso de emergencia para poder cambiar el grifo de la cocina, nada más. En este caso, esto va a controlar solamente un grifo, ¿no? Para la cocina, nada más. Bueno, amigos, espero haberle aclarado este punto. Espero sus ideas de cómo poder quitar la llave de pasos cuando solamente hay un solo universal. A ver, lo estoy leyendo. Ya. Bueno, amigos, hasta aquí llegó este video. Si te gustó este contenido, regala una manito arriba, suscríbete a nuestro canal, comparte y conmigo será hasta la próxima. Buena suerte.